¡Zeus! Si no llegas a estar por aquí, no lo habría contado. Has tenido suerte. Encantado de conocerte. Me llamo Epi. Bueno, Epícelo. Pero mis amigos me llaman Epi. Que tampoco es que tenga amigos, la verdad. Soy Cassandra. ¡Qué maravilla! Tienes pinta de saber desenvolverte en el mundo. Tú tienes pinta de no poder estar solo aquí fuera. En absoluto. No lo puedo evitar. La aventura me ha sobrepasado. Tengo en mi poder una tablilla micénica que dirige hasta un enterramiento sagrado. Se va a llamar Cueva del Oráculo. Bien por ti. Los micénicos eran conocidos por sus tumbas elaboradas llenas de objetos preciosos. ¿Muy preciosos? Joyas antiguas, espadas y dagas ceremoniales. Sí, muy preciosos. Si me acompañas, te los enseño. ¿Cómo puedes rechazar la promesa de un tesoro así? Los hados han cruzado nuestros caminos y, por tanto, viajaremos juntos. Se ve que los hados tienen un gran sentido del humor. Encontrarse con héroes es algo fortuito. Me alegro de oírlo. ¿Escarbas entre escritos? No. Bueno, sí y no. También escarbo en el suelo. Eso es cosa de granjeros. Desentierro nuestra historia. A veces, y espero que esta, desentierro maravillas antiguas. Siento decírtelo, pero para la mayoría, una vasija de arcilla no es una maravilla. He dedicado mi vida a ello. Esto es más importante que un tesoro que saquear. ¿Tú crees? Se trata de quiénes somos. Saber de dónde venimos dice hacia dónde vamos. Ya está el intelectual con sus enigmas. Hay gente a la que no le importa el pasado. Solo quiere robar algo que le haga ganar unos dracmas. ¿Te lo imaginas? No lo puedo creer. Mis colegas solo son cazadores de tesoros y traficantes de arte. Bueno, dijiste algo de joyas preciosas. Estas ruinas y reliquias son excepcionalmente difíciles de encontrar. Digo en esta utilizando el ingenio y la deducción. Háblame más del tema. Los micénicos celebraban rituales muy concretos. Hablan de objetos hechos por dioses. Sí, a veces a los dioses les gusta intervenir un poco. Piénsalo bien, mis tíos. ¿No te gustaría contar con ayuda divina durante un combate? Un buen guerrero no necesita ayuda, ni de los dioses, ni de nadie. Cierto, cierto. Pero piensa en lo que podría aparecer. ¿Crees que encontraremos algo así de poderoso? ¿Ves? Ahora te interesas, ¿eh? Sí, desde luego. El oráculo de Trofonio. Me pregunto si el culto andará también por aquí. ¿Qué es esto? No te acerques. Parece que se dirigen a este sitio. No esperaba algo así. ¿Tienen que ver con esos, como sea que se llamen? ¿Micénicos? No veo ninguna relación. Tiene que estar relacionado con Trofonio. Les observaré para ver qué puedo aprender. Bien, yo registraré más al fondo. Vaya con el enterramiento. He visto enterrar mulas en sitios de más alcurnia. Parece que puedo colocar este fragmento de estela. Esto... no me lo esperaba. Hay algo en medio ahí.
Esto es más complicado de lo que parecía. Esto está mejor. A ver qué tenemos aquí. Marcas coincidentes con las de Epi. Esa es la estatua de un guerrero. A Epi le va a encantar ver todo esto. Algo está bloqueando esto. El sitio es el correcto. Por desgracia, amigo mío, ya lo han saqueado. Solo vi esta pieza de armadura. Es muy significativo. La cultura micénica era una cultura de guerreros, ¿sabes? Tiene que ser la tumba de uno de ellos. Es una buena pieza, pero ¿dónde está el resto? Solo era una parte de la estela. Si encontramos las demás, podré descifrar el texto. Quizás haya más piezas de armadura. Los restos de estela que dices podrían estar por aquí. Si encuentro pistas sobre dónde buscar, ¿te interesaría encontrar el resto de los fragmentos de estela? Voy a buscar a los demás. ¡Excelente! Ahora tengo que ver esas marcas. Vamos adentro. No esperaba que la clave de la estela fuese una llave real. Me pregunto qué pasará si todas están en su lugar. Aunque todavía no esté completa, puedo empezar a descifrar los escritos. ¿Y sabes qué pone? Diría que pone de los dioses. ¿De verdad? Y pensar que no hace tanto estaba suplicando ayuda. Y mírame ahora. Creo que vas a necesitar todas las piezas. Según esto, parece que todas las piezas de la estela fueron separadas deliberadamente. Me pregunto por qué las separarían adrede. Da igual, siempre que las podamos encontrar. ¿Puedes encontrar las demás? Claro. ¿Dónde quieres que mire? Según esto, la siguiente estela es... espero que sepas nadar, porque yo no. Explora las ruinas de Arne. ¿Qué conexión crees que hay entre esta tumba y los fieles? La inscripción dice de los dioses, pero no queda claro de cuáles. Cuando descifremos más, podremos entender la conexión. La armadura tuvo que pertenecer a un antiguo guerrero, pero ¿por qué quitársela y dividirla? Buena pregunta. Seguro que tiene algo que ver con el texto. ¿Entonces las marcas son un idioma antiguo? Micénico. Pero hay idiomas aún más antiguos que han desaparecido. Cuando se extinguió, por desgracia, caímos en una era oscura. Ya es hora de irme.